Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la concentración motera Pingüinos, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Original. Agotados ya. Muy original el casco. Son de las compañeras de Madrid, de Trenzi Riders, trenzas para cascos. Ajá. Y venden trenzas, venden crestas, cuernecitos, es para la Asociación contra el Cáncer. Ah, muy bien. Sí. Eso me encanta, eso está muy bien, ¿eh? Si lo buscas por el Facebook, en trenzas bien. Para cascos, bien. Ahí los tienes y tienen disponibles pues, diferentes decoraciones para el casco y todo para donar. Todo lo que sea para investigación y demás es poco. Sí, muy bien. Buen viaje. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, aquí vemos a uno que se está levantando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, frío, mucho frío. Pues sí, ¿de dónde vienen? De Cádiz. Ah, de Cádiz, del otro extremo. Muy bien, muy bien. Pues buen viaje. Gracias. Gracias, hasta luego. Y a la vuelta, buen agua. Pues sí, ¿de dónde vienen ustedes? De Zaragoza. Zaragoza, la única ciudad que se acentúa todas las vocales. ¡Zaragoza! Muy bueno. Y aquel de ahí es el pequeño gruñón. Que nos da mucha pereza irnos. Bueno, pues quedaros aquí, hombre. No queremos irnos. Nada, os quedáis aquí para la próxima edición y ya está. Ya trabajo, José, como pastor de pinos. Este está a punto de quedarse aquí. Hay trabajo luego para limpiar todo esto. Pues, ya no. ¿Qué tal la experiencia? Buena. ¿Es el primer año? Sí, es el primer año. Muy bien. Positivo entonces, ¿no? Sí, positivo. ¿Para volver? Para volver, ya lo pensaremos, pero en mejores condiciones. Bueno, muy pronto todavía. Pronto para decirlo. Bueno, muy pronto todavía. Hay que pensarlo un poco. Sí. Muy bien. Es que no sabes si pues van a dejar. Es que se me hundió la tienda de campaña y acabó en la lumbre. ¡No me digas! Tiene que volver a pedir permiso a la señora. Tengo que pedir permiso a mi señora. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Porque era una tienda muy vieja y allí se nos hundió. ¡Ah! Y hemos tenido que buscar un hotel para pasarla. No, vaya, qué faena. Su bueno, mujer no te creas, les ha compensado no. Más el hotel. Les llamaban los... Yo creo que la destruyeron adrede. De hecho, la echaron a la hoguera. Para irme al hotel para estar caliente. La echasteis a la hoguera, ¿no? Echamos así, y la coge así y la puse en la hoguera. Que se contamina la piel. Bueno, mejor que se lo tomen así con humor, ¿no? Esto me la da el sí. Bueno, muchas gracias y buen viaje. Un saludo. Gracias. Un saludo gracias. A la reina. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Aquí están los brasileiros. ¡Viva España! ¡Viva los pingüinos! ¡Rock, coño! ¡Muy bien! ¡Faro, hay que ir a Faro! Muy bien. ¿Cómo quedamos? ¿Es la primera vez que venís a Pingüinos? La segunda es suya y ahora cuarta. Muy bien. Muy, muy bueno. Tenéis que venir. Es la polla este ambiente. Fotos, chicos, chicas, hay de todo. No hace frío, ¿eh? No hace frío. Bueno, eso es mentira. Es mentira, no hace frío. Pero mola, mola un montón. No hace frío, por la noche. Hay que venir, hay que acampar, hay que estar aquí con las tiendas, pasar el frío, pasar el espíritu pingüinero. El calor, el calor. ¡Viva Pingüino! ¡Vamos que vamos! Muy bien, ¡y viva Brasil! ¡Y viva Brasil, viva España! ¡Qué crees, ¡Ah, tú eres viejo! ¡Qué bueno, qué bueno! Una cantidad de nacionalidades. Pues muy bien. Nosotros, un beso. Pasadlo muy bien y buen viaje, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Ya os vais? Estamos todos igual, ¿no? Vamos a clausurar. ¿Tú eres la asturiana? Sí. La que escanciaba. Una fenómena. Acabamos de terminar la última botella. Hemos ido a llevar la caja. Ah, muy bien. Y ya está. Estamos pues, hasta arriba de... Ya os veo. Ya os veo. Sí. ¿Esto es de otras concentraciones? No, esto siempre lo llevamos. Lo lleva ella, el animal. Ah, bien. Sí, sí. Es vuestra mascota casi, sí, ¿no? Sí, eso, nuestra mascota. Que os da suerte. Eso es. El casco. Con su bandera. Ah, sí, con la bandera de Asturias, sí, señor. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Nada, a ver si no nos pilla mucho. Vais a tener suerte porque os. Porque os hace sol, ¿eh? Se ha despejado, con lo cual. Ya ultimando, ¿no? Sí, ya nos vamos ya. Muy bien. Muy bien. Aprovecho que este año lo conduzco y ya, pues me meto en la pedo una cerveza. Es que se quedó allí sola y digo, pobrecita. ¡Qué fenómena soy! ¡Qué fenómena! ¿Cómo hacen soplar al copiloto? No, el copiloto no sopla nada. Muy bien. Yo voy a salir del castillo, ¿vale? Ah, vale, sí. Aquí vemos a Pepe, que ya está calentando motores. El desafío. Anda, ruta invernal, el desafío. ¿Y esto qué es, Pepe? Otro cachondeo matero. A disfrutar como enano. Allá nos vamos. Pues muy bien. Estamos avisando de que salimos. Ah, pues muy bien. Cuando dentro de 6 o 7 días ya sepa que estemos allí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que sí, muy bien. Tengo de barriga. Creo que me dicen que tengo barriga. Esta es tu máquina, ¿eh? La potra. La potra. Esta es la potra, la llaman la potra, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ya la vimos al principio cuando llegamos. Maquinón.
Pero tienes manetas de estas para que no te entre el frío. Hombre, voy con los guantes finos, con esto lo van. Claro. Eso es una maravilla. ¿Qué sonido? Más chulo. El propio. Es la única Tenere que la tiene. Es la, la única. La única. Está trucada. ¿Ah, sí? Bueno. Vamos a salir prontito. Pues muy bien. Para el sur. Hasta luego. Bueno, ya te vas, ¿no? Marcho para Bilbao. Muy bien, pues buen viaje. Muchas gracias. Muy pues, agradable. Lo mismo, ¿eh? Nos vemos el año que viene. ¿Cómo no? Venga. Buen viaje. Venga, hasta luego. Hola. Ya ultimando, ¿no? A ver. Pero vais a, vais a comer, ¿no? Claro. Pues muy bien. Pero vosotros ¿de dónde erais? ¿Dijisteis de...? Valdestillas. Ah, sois de Valdestillas, claro. Con lo cual, pues nada. No hay viaje largo. Ahora os preparáis una paellita, como veo. Ahí está. Y nada, en plan así, amiguetes y para casita. Sí. Claro, claro. Encima tenéis la gran suerte que ha salido el sol. ¿Eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues que disfrutéis de la paella, ¿vale? Ya, ya, ya. Y del regreso, venga, a vosotros, hasta luego, hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!